estado una marcha de repudio en contra del asesinato de periodistas, en especial del periodista Ricardo Manliu Cabrera. Recordarán que fue asesinado cuando estaba desayunando junto con su esposa. Bueno, llegaron y lo ejecutaron. Nuestra compañera y amiga Marisa López Collado desde Veracruz nos reporta. Marisa, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo. Qué gusto saludar a tu audiencia. Definitivamente es una noticia lamentable el asesinato de este periodista, que en temas de Veracruz, bueno, esto es un repudio que cada vez crece más por cómo nos enfrentamos a la administración pasada, nosotros los periodistas. En esta ocasión hablamos del comunicador número 20 asesinado en la entidad en los últimos 6 años y medio, Eduardo. No es para menos que la gente y los periodistas colegas de Córdoba y Orizaba salieron a protestar al centro histórico de la ciudad. Había cartulinas donde advertían: los reporteros informamos, no somos enemigos, somos prensa, no disparen, ni uno menos, y el común y típico: no se mata la verdad asesinando periodistas. Esta lamentable noticia ocurrió el domingo cuando asesinaron a Ricardo Monluí Cabrera. Ricardo era columnista de 2 medios de comunicación, entre ellos El Sol de Córdoba y El Diario de Jalapa. Fueron 2 sujetos cuando salía él de un restaurante, como bien mencionaste, en el municipio de Yangel, iba acompañado de su familia. Obviamente ha habido reacciones de todo tipo, entre todas ellas, el secretario de la Comisión Estatal para la Atención y Protección a Periodistas, la CEAP, Jorge Morales, quien informó que ningún familiar resultó lesionado. Sin embargo, los familiares, por supuesto, tienen muchas dudas, tienen mucho temor. Se le dio ya el último adiós a Monluí Cabrera y pues las investigaciones siguen abiertas. Ya de la Fiscalía pasó a la PGR y es la Procuraduría quien tiene ahora este tema del esclarecimiento del tema de Monluí Cabrera, Eduardo. Y hay que recordar que Ricardo Monluí Cabrera también se desempeñaba como presidente de la Asociación Nacional de Reporteros y Periodistas de Córdoba. Imagínese cómo están las cosas allá en Veracruz. Marisa López Collado, te agradezco mucho la información. Eduardo, gracias a ti por el espacio, que tengan excelente tarde. Igualmente. Vámonos a Oaxaca, ahí nuestra compañera y amiga Gisela Ramírez, miembro de la Academia Nacional de Periodistas.